Presidente, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de que las preguntas que voy a hacerle, que además han sido recogidas prácticamente en las redes sociales, porque anunciamos que íbamos a tener esta entrevista, pues sean compartidas con las personas que nos ven en toda América Latina. Lo primero que yo quiero aprovecharme, no aprovechar, sino aprovecharme de esta oportunidad para preguntarle algo que me ha causado siempre mucha curiosidad. Públicamente se puede determinar el momento en que Juan Manuel Santos desvió o cambió el rumbo de la política que había comenzado con usted, pero yo quiero preguntarle, ¿en qué momento usted personalmente se dio cuenta que Santos ya no era Santos? Bueno, lo que tendrá que preguntar la historia es si lo que él dijo en 2009 y 2010 para ser el candidato a nuestro partido y elegirlo nosotros presidente era lo que él pensaba o era una ficción mientras engañaba a los electores. Pero el problema no es lo que dice alguna gente, que traicionó a Uribe, el problema es el engaño a unas políticas y a unos electores. Uno empieza a tener preocupaciones desde el principio, porque después de todas las acusaciones que se habían hecho contra la dictadura de Venezuela por protección del terrorismo, dos o tres días antes de la posesión presidencial del presidente Santos, llega un enviado a la oficina de la presidencia y me dice que el presidente Chávez viene a la posesión. Entonces yo le dije que mientras yo fuera presidente no aterrizaba en Colombia. Y que si me respetaban un poquito, esperaran que yo regresara en un avión comercial a las 7 de la noche en compañía de mi señora a mi casa en Antioquia. ¿Se puede decir que ese fue el momento en que usted agarró? Días antes, porque tuve que decir que Colombia estaba regresando a la diplomacia almibarada. Y a los, yo el 7 de agosto salgo de la presidencia, el 9 asumo una responsabilidad en un panel de Naciones Unidas entre Turquía e Israel, y en esos días la FARC pone un carro bomba contra la cadena Caracol en Colombia. ¡La FARC! El presidente de la República dijo que era la mano negra, la extrema derecha, y algún periodista dijo, haciéndole eco, que eran amigos de extrema derecha del expresidente Uribe para desestabilizar al gobierno Santos. Y después ya vino que por reparar a las víctimas, que ya existía la legislación de nuestro gobierno, aprovecharon una nueva legislación para equiparar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo y quitan los incentivos a la inversión y se deteriora la seguridad y empieza a crecer el narcotráfico. Pero eso no estaba previsto en las políticas que usted llevaba adelante y que llevó adelante con tanto éxito. O sea, ¿cómo es posible que haya habido tanto engaño en una persona que estuvo tan al lado suyo? Bueno, lo que pasa es que sí, el gobierno mío fue de 8 años y él estuvo 3 años. Pero fueron 3 años donde fue muy activo, fue protagonista de la lucha contra el terrorismo, contra la FARC, contra Chávez. De pronto uno tendrá que pensar y distinguir entre el protagonismo del discurso y el protagonismo de la acción. O sea, no fue realmente porque protagonista. Efectivamente, él tenía el discurso más antichavista de América Latina. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No. ¿En qué momento fue el acuerdo con el chavismo? No te sé decir. Lo que sé te lo cuento, es lo y que usted, te he contado. Cuéntemelo de verdad. ¿Usted, no, debatió, no. ¿Usted debatió personalmente alguna vez con Santos que no fuera entre las cámaras, que fuera entre los dos? ¿Usted le reclamó alguna vez, le cuestionó esa posición? No, porque yo lo vine a ceder ya tarde. Yo me he reunido con él, lo que hace que él asumió la presidencia 2 veces y muy al principio. Y en una ocasión le dije, presidente, recuerde que siempre dijimos que no se podía poner en el mismo nivel en el tema de victimarios a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Pero simplemente me contestó, ¿sí? Ya cambié. ¿Ya cambié? Sí, esas fueron las palabras. Bueno, y fue radical el cambio, ¿no? Y le dije, yo no sé si él cambió o era que era como es y simplemente simuló un tiempo mientras lo elegíamos. Sí, Pero a mí me gusta referirme, Patricia,
es al problema colombiano. No más temas de personas. Pero vamos a hablar de eso. Pero no, yo no entro en los temas de personas. Pero estamos hablando de la persona que ha llevado adelante, por ejemplo, unas conversaciones con la FARC. Hablemos de los problemas. De eso, quiero que usted me diga, porque bueno, ya sabemos que usted no está de acuerdo con las conversaciones, con las negociaciones. Particularmente, yo tampoco he sido una periodista que tengo 30 años publicando contra el terrorismo y haciendo investigaciones, no puedo estar de acuerdo con esas conversaciones. ¿Qué le respondería usted a quienes dicen que usted no sabe hacer política sino en conflicto y por eso es que usted no está de acuerdo con esas conversaciones? ¿Y qué voy a responder? Respóndame. No tengo nada que responder porque la verdad es que la acción política nuestra fue bastante integral. El país recuperó mucha seguridad, se recuperó con valores democráticos, esa seguridad le sirvió a los amigos míos, a los adversarios más radicales, fue una seguridad democrática. El país recuperó mucho y avanzó mucho en confianza de inversión, esa economía colombiana en esos años se duplicó, el país avanzó mucho en política social, o sea que es una política integral donde estaba la seguridad, estaba la inversión, el tema de infraestructura, el tema de salud, el tema de educación, el tema de familias en acción, etcétera, etcétera. Claro, que además el colombiano la reconoció, porque el colombiano incluso que estaba exiliado por la situación del país, del terrorismo, de la inseguridad, etcétera, regresó a vivir en paz en su país. Entonces, ¿cómo el colombiano no identifica para la reelección de Juan Manuel Santos que estaba conduciendo las cosas de otra manera? ¿No? Son temas políticos, Patricia. Pero no creo que haya de dedicarle tiempo a eso ahora. Yo creo que hay que pensar es en lo que estamos y cuáles son mis preocupaciones por el país. Por ejemplo, acaba de decir el Banco de la República, acaba de subir las tasas de interés porque hasta octubre la inflación acumulada en el año en Colombia es de 5.67. Hoy es el cuarto país del mundo con más impuestos. Se ha frenado sustancialmente la inversión en Colombia. El desempleo que nosotros dejamos en una tendencia de reducción y que venía, ya se frenó la reducción. Y hay nuevamente señales de crecimiento del desempleo, se frenó la reducción de la informalidad. El país tiene una reducción de exportaciones del 47%. O sea que ayer los Estados Unidos publica un reporte de que no obstante el diablo, la FARC sigue creciendo sus actividades narcoterroristas y en vínculos con los carteles de México. Eso corrobora, a mí no me tomó por sorpresa, ¿no? Nosotros veníamos diciendo, mire, la tregua es ficticia. Para engañar a la opinión pública han reducido delitos muy espectaculares y muy noticiosos. Por ejemplo, la destrucción de infraestructura, secuestros masivos. Pero han aumentado otros delitos, los menos visibles, control territorial, extorsión, siembra de drogas, etcétera. Entonces todo eso preocupa y preocupa este proceso de paz, la inseguridad, la impunidad de los cabecillas de la FARC, la elegibilidad política. Cuando yo le iba a hacer precisamente esa pregunta del informe de la DEA, que se ha probado que la FARC ha tenido relaciones con estos carteles, entonces sería que Colombia, porque es el Estado, es el presidente o el representante del Estado, está negociando con un cartel de la droga. ¿Hasta dónde puede llegar esta negociación si ya hay este informe de la DEA que es tan contundente? Pero no sorpresivo. Yo le decía esta mañana a un colega suyo desde aquí de Miami que ya hay carreteras en Colombia, troncales importantes, uno estaciona el vehículo y a pocos metros de caminar encuentra plantaciones de coca de FARC. El gobierno nuestro tenía unos programas bien importantes que llamaba familias guardabosques, sustitución por caucho, sustitución por el tema del cacao, sustitución por el café orgánico, por la palma africana. Eso está bastante paralizado. Y el tema no es negociar con un grupo terrorista. El tema es darle impunidad, ponerlo en el... ¿Cuál es la diferencia de lo que usted hizo con los paramilitares y esto? Yo quiero que no la... Primero, lo que yo hice con los paramilitares no fue con los paramilitares solamente. Se movilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Segundo, había reducción de sentencias, pero no impunidad. Tenían que ir a la cárcel. Tercero, nunca se contempló darles elegibilidad política. Entonces, si a mí me dicen hoy que a un guerrillero raso de la FARC no lo lleven a la cárcel, yo acepto. Pero ¿por qué tenemos que aceptar que
aquellos que son los cabecillas, como Timochenko, que es el alias del top cabecilla, no vaya a la cárcel o que le den elegibilidad política. Que uno de los problemas que tiene Colombia hoy es que Santos ha tratado a Colombia y la comunidad internacional ha comprado esa fotografía como que Colombia hubiera sido una dictadura que esté negociando su tránsito a la democracia con una insurgencia civil, cuando Colombia ha tenido una democracia respetable y ha sido desafiada por el narcoterrorismo. Entonces, a uno todo eso lo preocupa y el presidente Santos dice en una universidad en Nueva York hace poco que Timochenko puede ser presidente. ¿Para dónde vamos? La impunidad y la elegibilidad política de terroristas lo que hace es crear nuevas violencias. A ver, ese es el escenario ideal de este socialismo del siglo XXI. Usted ha sido un gran muro de contención para que se propague este socialismo del siglo XXI en la región. Y sería lamentable, ¿qué pensaría usted de que Colombia tuviera estos terroristas como candidatos, como políticos activos? No, es muy grave y es un mal ejemplo. ¿Qué es ahora, el escenario ideal de ellos? Es el problema es que Santos, de pronto sin proponérselo, ha debilitado mucho la confianza económica en Colombia, nuestro modelo de libertades. Si el país hubiera continuado con esa confianza de inversión, a pesar de la reducción del precio de commodities, estaría creciendo la economía al 5-6%, pero tiene un crecimiento muy débil, se ha reducido sustancialmente la inversión. ¿Y entonces qué produce eso? Eso frena la formalización de la economía y la aceleración en la superación de la pobreza. Una economía débil puede sostener las empresas, pero no resuelve los problemas sociales. Y si los problemas sociales se acumulan, llega un momento en que los problemas sociales derrotan la economía y las libertades. Es el mismo escenario de todos los países que tienen esta franquicia del socialismo del siglo XXI. Es el mismo escenario de Ecuador. Ojalá les haya llegado la cura con la reducción del valor de las commodities. ¿Y usted cree que el colombiano común identifica estos problemas? ¿Los está sintiendo? La verdad es que no se venían sintiendo porque todavía había un viento de cola de lo que venía nuestro gobierno. Pero yo creo que ya en los últimos 6-8 meses se han sentido. ¿Cuál es el proceso que viene en Colombia? Esto después de Santos, ¿qué viene? No, mire, en este momento el gobierno está atropellando la Constitución, arrebatando con sus mayorías parlamentarias derechos del pueblo, reformando ilegalmente la Constitución para que el presidente, por una ley de facultades habilitante, omnímodas, introduzca por decreto los acuerdos con la FARC, para tener una comisión legislativa de sus amigos en el Congreso para aprobar lo que haya que aprobar en el nivel constitucional. Y un plebiscito que va a esconder detrás de la palabra paz la impunidad. Y ya amenazan a los colombianos, si no apoya ese plebiscito es porque usted vota por la guerra. No han tenido siquiera la decencia democrática de ofrecer una alternativa que permita reflexión y discusión popular de los acuerdos separando los puntos. Pues si me preguntan, no, usted, que no usted puede ser, que no es lo mejor, porque a mí también me preocupa la inestabilidad constitucional. Lo que pasa es que ahora, si nos van a imponer todos los acuerdos con la FARC, sin deliberación, sin participación popular, yo preferiría una constituyente de elección popular a pesar de los riesgos y de las dificultades. Sería menos malo. Nosotros queremos un proceso donde haya discusión popular y reflexión. Pero ahora lo que le dicen a los colombianos es: usted quiere la paz, vote por el plebiscito. No quiere la guerra, no vote por el plebiscito. Resulta que todo el mundo quiere la paz. Todo el mundo quiere la paz. Lo que pasa es que hemos, algunos que decimos, la paz con impunidad no es sostenible, es generadora de malas violencias. La paz con afectación de la empresa privada no permite una economía próspera que supere pobreza. La paz con elegibilidad de terroristas, más que un riesgo, es un mal ejemplo. Entonces, esa es la reflexión que no permite. Ah, no, Uribe está en desacuerdo, Uribe quiere la guerra, Uribe no sabe si no hay guerra. Es que la impunidad es la prolongación de la violencia. O la mutación de uniformes. Cuando se terminó el M-19 en Colombia, se pusieron el uniforme de la FARC. Y ahora ya se están quitando el uniforme de la FARC y se están poniendo el del ELN. Pero ahora se pregunta cómo la FARC,
va a dejar de lado ese negocio del narcotráfico que da el dinero que no da ningún negocio, ni da la política, ni da nada, ¿no? Entonces hay que preguntarse si de verdad lo van a dejar de lado, ¿no? Si van a abandonar ese negocio del narcotráfico. Pues algunos que les van a legalizar esos capitales lo harán. Pero hay un tema de fondo bien delicado que es este. Es la propuesta del gobierno, de magistrados y del fiscal, de que Colombia vincule el delito de narcotráfico y el delito de secuestro como delitos conexos con el delito político, para que les den total impunidad, para que no haya cárcel y para que les den elegibilidad política. En la realidad colombiana, el narcotráfico y el secuestro han sido fuentes de terrorismo. Mientras yo le estoy dando esta entrevista a usted, en Colombia hoy el tema es el tema de los 30 años del holocausto de la justicia, que lo financió el narcotráfico. Entonces, ahí va viendo usted ese problema tan grave. Ahora va a resultar que el narcotráfico, generador de tragedias en Colombia, muchas equivalentes a las Torres Gemelas, como Bojayá, donde toda la población es arriada, como arriando vacas, y por la guerrilla, los llevan a una iglesia y los incineran. Entonces ahora va a resultar ahora, que eso es un delito político. De esa forma que usted lo ve, también lo ve el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos puede ver con buenos ojos que se estén dando estas negociaciones cuando por detrás queda todo eso que usted está diciendo? A mí no me preocupan las negociaciones. Yo siempre dije que estaba dispuesto a hablar con la FARC con la condición de que hubiera cese de actividades criminales. A mí lo que me preocupa es que las negociaciones se hayan dado en un marco que le han permitido a la FARC fortalecer su actividad criminal. Se hayan dado en un marco que conduce a la impunidad, a la elegibilidad política de criminales de la más alta peligrosidad. Hace 5 años, el terrorismo había dejado de ser personaje en la vida colombiana. Si el actual presidente hubiera mantenido las políticas que ofreció mantener, el terrorismo estaría totalmente desarticulado. Seguramente los cabecillas estarían protegidos por Maduro en Venezuela o en Cuba, pero ya no tendrían capacidad de hacer daño en Colombia. Vamos al tema de Venezuela, ya que usted lo tocó, ¿no? Es necesario que lo toquemos. Usted que ha enfrentado a su país la violencia, ¿qué piensa de las amenazas constantes que recibe el pueblo venezolano por parte de Nicolás Maduro, precisamente, cuando advierte que si las elecciones del 6 de diciembre, que son tan importantes, son ganadas por la oposición, va a haber una masacre y ellos me van a desconocer? ¿Cómo se enfrenta la violencia cuando la violencia proviene del Estado? Esto se lo pregunto hasta como consejo para los venezolanos. A mí no me preocupa Maduro, eso es normal en él. En esa dictadura que montó a Chávez con la inspiración de Castro, a mí me preocupa la cobardía de la democracia americana, de todos nuestros países, que han dejado solos a los opositores venezolanos. Eso es lo que me preocupa. Todo lo que él dice, normal. Antenoche veía yo la noticia que hay 71 colectivos, grupos criminales privados armados por el gobierno, que son un peligro electoral. A mí no me sorprende eso. Me sorprende es el silencio cómplice internacional de los gobiernos democráticos. Maduro dice que si pierde las elecciones, crea una junta cívico-militar. A mí no me preocupa eso, es normal. A mí me preocupa es la debilidad en Naciones Unidas, en la OEA, en cada uno de los países signatarios. No nos olvidemos que la Carta Democrática obliga a cada país signatario a respetar la democracia en su vida interna y al mismo tiempo lo obliga a exigir que los otros signatarios respeten la democracia. La dictadura venezolana ha sido una violadora diaria de la democracia. Y ahora la mayor propuesta que hay en el continente es que vaya una veeduría a las elecciones. Si una veeduría normalmente siempre la ha habido. Les dan allá buenas atenciones, pasean. Y usted sabe que fue una veeduría la que legitimó a Chávez. Claro. Y bien grave. Yo creo que necesitaría que el mundo le exija que vayan unos ingenieros de sistemas y que se involucren en el sistema electrónico, donde está el fraude, y que le exijan a Venezuela corregir esa desproporción entre los circuitos electorales con muy poca población, pero que eligen la mayoría de los diputados.
Más allá de eso, hay muchas irregularidades que vienen hasta del abuso de poder. Fíjense, usted ha sido... ¿Usted tiene libertad de prensa aquí? Si estuviera en Venezuela no la tendría. No, bueno, me fui de Venezuela por eso. El pluralismo venezolano hoy tiene que ser en el extranjero. Claro. En la Venezuela, en el exilio. Sí. Allá no solo, bueno, allá acabaron con la economía, con la paz, con la separación entre las instituciones del Estado y con el pluralismo. Mire, muy bueno que me toque ese tema, porque a usted ha sido acusado por el gobierno venezolano de asesino, de terrorista, lo vinculaba más con unos criminales de, bueno, los peores criminales, con descuartizadores, con asesinos, etc. ¿Usted no se arrepiente de haber llegado al acuerdo con Hugo Chávez de no darle asilo a los perseguidos políticos venezolanos en Colombia? No, no, yo no hice acuerdos con Chávez en ese sentido. ¿Cómo fue el acuerdo? ¿Por qué a partir de su gobierno nunca se le dio asilo a los venezolanos? No, no, yo no hice acuerdos. Todo venezolano que llegó a Colombia y tuvo que darle visa, yo se la di. De pronto fue un tema que discutieron de unos generales, pero fue con Cancillería. Incluso cuando yo llegué estaba asilado el señor Carmona. Sí. Porque ya estaba asilado. Y eso lo respetamos nosotros. Pero sí hubo un gobierno que tuvo que... Yo tuve paciencia en muchos diálogos con Chávez al principio, pero cuando me tocó, y usted recordará, hasta el punto que él decía que el talón que él tenía era huir. Bueno, obviamente, porque además las acusaciones parten de eso. ¿Qué siente usted, que ha sido un estadista, porque en Venezuela lo reconocemos como tal, cuando lo acusan de todas estas cosas, además de... Yo me sentiría mal si no hubiera cumplido mi deber democrático de dejar sentir mi voz todos los días en favor de que Venezuela reencuentre la democracia. Yo me sentiría mal si a las acusaciones que me hace la dictadura de Maduro hubiera que sumarle mi cobardía o mi silencio cómplice. Pero mientras yo pueda ser una voz activa contra esa tiranía, mi conciencia está tranquila. ¿Cómo ve usted el futuro del chavismo en América Latina? ¿Cómo lo percibe? Ojalá las dificultades económicas por la disminución del precio de las commodities produzcan en América Latina unos gobiernos que no sigan abusando de las libertades de las instituciones ni maltratando al sector privado. Porque quiero dejar un mensaje, miren. Sí. Yo tuve una conversación con el presidente Chávez por allá en diciembre de 2003. Me preguntó, estaba yo recién llegado al gobierno, de cómo me parecían sus políticas sociales, y le dije, presidente, en principio no las veía, yo no las conozco en detalle. Y después de avanzar en la conversación, le dije, ¿le puedo hacer un comentario? Y yo, sí, no acabe con el sector privado. Porque la única manera de sostener unas políticas sociales es con un sector privado que se expanda todos los días. Y él me dijo, me recordó lo que dijo Castro en los 80, que se necesitaba un socialismo con petróleo. Le dije, no te basta. Lo del petróleo es fugaz. Puede ser fugaz en un periodo de tiempo largo, con la visión oriental de los periodos de tiempo, o fugaz en un periodo de tiempo más corto, con nuestra visión la de cortoplacista. Lo único que se necesita es un gran equilibrio entre una gran confianza de inversión y una gran política social, que son variables mutuamente dependientes. Porque si tú tienes una gran inversión privada sin política social, esa inversión se deslegitima. Y si tú tienes una gran política social sin inversión privada, esa política social se te hace insostenible. Bueno, eso es un mensaje que yo quiero dejar. Esa es una clase magistral que él no tomó, Chávez, a la que no le hizo caso. Él creyó en el modelo castrista con elecciones. Así es. En el consejo castrista de permitir elecciones mientras él controlara el resultado. Y en la ilusión castrista de que el socialismo venezolano podía exponerse a todos los riesgos gracias al petróleo. Presidente, ya para terminar, yo quiero que usted me diga si ha pensado en el retiro de la política en algún momento. ¿No le fallan las fuerzas? Porque es demasiado combate y permanente, ¿no? Pues mientras no falle y Dios las prolongue, hay que estar en la batalla, Patricia. ¿Qué libro está leyendo ahorita? Ahora, en estas elecciones suspendí mucho porque he hecho una campaña intensísima. Estoy empezando a leer, y ahí lo tengo en el morral, un libro sobre las nuevas tendencias de la economía mundial. Donde
donde el primer capítulo que he leído hace un gran elogio de los de las versiones hindúes del Silicon Valley. Wow, ese es otro programa. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Aquí muchas gracias. Muy amable.